Igar. Sakalovsky. ¿Qué? Se parece a ti. Es una denuncia de un pervertido sexual. Dania, échale un ojo. Se parece al pijo. ¿Qué ha hecho? Y por ahí, desnudo, atacando mujeres en coches. Hay que ver. Pues podría ser él, sí. Ni te imaginas lo que el niñito pijo hace por las noches. Bebé. Sí, pero después... Chicos, dejadlo ya. Tenemos un cuerpo. Preparaos y vamos. Sakalovsky. ¿Eh? Vámonos. Rápido, chicos. ¿Has bebido? Sí, apesta el champán. ¿Para la colección? Igar. ¿Eh? Estoy bien. Vamos a centrarnos. El piso es de alquiler. Los vecinos notaron olor a muerto. Y el policía llamó al dueño. Hola. Hola. ¿Segunda planta? Sí, segunda planta. Esta mañana rompieron la puerta. Me puedo imaginar lo que vamos a ver. ¿Qué hay? Ni te lo imaginas, créeme. Hola, buenos días. Vaya. ¿Qué tenemos? Lo primero, no hay nada más en todo el apartamento. Ni huellas, ni nada. Solo el cuerpo. Tiene algo en la mano. Un móvil. No lo he tocado aún. ¿Por ahí causa de la muerte? Hará unos 3 días. Podré concretarlo después. ¿Causa de la muerte? Bueno, no puedo decirlo todavía. Es todo muy raro. ¿El qué es raro? La sensación que me da. Pero aún no puedo decir qué. Bien, ¿quién es el propietario? Está en la cocina. Ve, no hay ni una taza aquí. ¿Por qué? Me llevé la vajilla conmigo. Alquilé el piso vacío. ¿Es su inquilino? Sí, así es. A ver ahora, ¿quién me alquilará el piso? Espero por Dios que no esté encantado. ¿Y cuándo le alquiló el piso? Hace 10 días. Era un hombre joven y muy formal. ¿Quién iba a imaginar que pasaría algo así? Dígame, ¿tiene usted sus datos? Claro, yo siempre lo apunto todo, pero lo tengo en casa. Me he venido directa desde el trabajo. Firma. Seguro que eso me va a traer muchos problemas. Vale, vaya con mi compañero y él... Le juro que yo no tengo nada que ver con todo esto. No, no soy la culpable. Hemos acusado de nada. Tranquila, mi compañero la llevará a casa, pero necesitamos los datos del inquilino, ¿de acuerdo? ¿Qué es esto? Citramonum. Te ayudará con la resaca. Muchas gracias. ¿Sales mucho de noche? Bueno, eres joven. No, me quedo en casa y bebo solo. ¿Por alguna razón? Sí. ¿Es por tu madre? No voy a inmiscuirme, es algo personal. Yo tengo mi manera de distraerme. A ti no te funcionará. Prueba a trabajar. El curro evitará que pienses en cualquier cosa. Si necesitas ayuda, dímelo. No te cortes. La necesito, ¿sabes?
Tenemos el contrato de alquiler. Andrei Viktorovich Simonov, nacido en el 81 de la ciudad. ¿Alquiló el apartamento? Hace 11 días. Ni la propietaria ni los vecinos saben nada. En el piso no hay nada. Dependemos de usted, Petrovich. No seré de mucha ayuda. No hay absolutamente nada aquí. Algunos objetos personales, como un teléfono, un cepillo, 2000 rublos y las llaves del piso. Hay huellas pertenecientes a Simonov y a la propietaria, pero no muchas. ¿Causa de la muerte? Deshidratación. ¿Cómo dices? Simonov murió de sed. ¿Había agua en el grifo? Aún así, deshidratación extrema. No comió ni bebió en 7 días. ¿Te refieres a prácticamente desde que alquiló el piso? ¿Estaría enfermo? El cólera causa deshidratación. Ni cólera ni otras enfermedades. Simplemente no bebió. Igar, ¿tienes alguna pregunta? ¿Qué? También está deshidratado. Podría palmarla en cualquier momento. Muy gracioso. No tengo nada que añadir. Eres más inútil que la bocina de un avión. Yo tampoco tengo ninguna pregunta. Es solo que no entiendo nada. ¿Y su teléfono? No. No hay nombres en la agenda, ni mensajes, ni nada. Solo 5 llamadas perdidas, del mismo número. Es todo. Tengo algunas huellas en el teclado, pero son solo de Simonov. Ahí tienes. Gracias, Petrovich. Llámame si averiguáis algo. Me gustaría oírlo. Claro. Es barato y está nuevo. Consigue el historial de su compañía telefónica. De acuerdo. Investiga el último número que le llamó. Checa, vete al lugar de los hechos, por favor. Averigua lo que puedas. Vale. ¿A qué esperáis? ¿Igar, va todo bien? ¿Puedo irme un par de horas? ¿Esa es tu respuesta? No, te pido un favor. Necesito 2 horas urgentemente. ¿Me explicas por qué? Es personal. Tienes 1 hora y media. Dos. Soy el pervertido sexual. Un momento. Sí, soy de los suyos. No eres de los míos. No me refiero a ser pervertido. Soy policía. Sé lo del retrato robot. A mis colegas les hace gracia. Yo vivo ahí. Ella recuerda mi cara, pero no es lo que parece. ¿Vive por aquí? Su oficina está allí. Trabajó hasta tarde aquella noche. Cuando iba para casa, vio... Ya veo. ¿Me dice cuál es su oficina? No te lo imaginas. ¿Sabes lo asustada que estaba? Irina Nikolaevna, aquí tienes el informe que pediste. Gracias. Me vio conduciendo y se tiró encima del capó. Desnudo. ¿Desnudo completo? Sí, completo. Oh, Dios mío. Tenía los ojos rojos como un loco y la cara descompuesta. Espero que no se trate de un acosador. No. No. Es él. Me ha seguido. Hola, perdón. ¡Bueno! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga! Pero, ¿se puede saber por qué ha hecho eso en un sitio cerrado? ¿Y qué iba a hacer? Pues hablar conmigo. He venido para hablar con usted. ¿En serio? ¡Claro! Perseguí a un hombre cuando usted me atropelló. Intentó entrar en mi piso. ¿Cómo?
¿Cómo iba yo a saber todo eso? Usted saltó como un loco sobre mi coche desnudo. Hasta hizo un agujero en el parabrisas. ¿Cómo que un agujero? Pues claro, un agujero enorme. ¿Ve? Tuve suerte de que no se rompiese. Oiga, ¿sabe usted cuánto cuesta un parabrisas nuevo? Ábralo. No, es demasiado. Incluye la tapicería. ¿La tapicería? Estaba buscando. ¿Me has llamado o no? No ha sido forzada. La puerta la abrieron con la llave original, puede que con un duplicado. ¿Necesitas algo más? No. Es todo lo que quería saber. ¿Quieres que te diga una cosa? Serás un buen detective, Igar. Puedo verlo. ¿Y eso por qué? Haces las preguntas adecuadas. Eso es esencial para un detective. Si la abrieron con una llave, significa que es alguien a quien conoces. Alguien que tenía esa llave. ¿Me equivoco? No. Bien. Una cosa más. Vika me ha llamado. ¿Y eso? Oh. Ah. Hola, Petrovich. ¿Qué tal? Igar, personal significa que harás algo tú solo. Si le pides a un compañero que te ayude, ya no es personal. Igar, no me prohibiste decir a dónde venimos. No te preocupes, gracias por venir. ¿Puedo irme, Victoria? Sí. ¿Quieres que te lleve? No, tranquilo, tengo algunos recados que hacer. Vale, gracias. Adiós. ¿Tiene que ver con tu madre? No lo sé. ¿Y si me lo cuentas? Quizá pueda ayudarte. El último asunto personal fue el encuentro con Karasiov. Y todo el departamento investigó un suicidio. No fue un suicidio. Orlovsky está muerto. No hay pruebas. Oficialmente es un suicidio. Igar, cuéntame. Puedo darte consejo profesional. Tengo más experiencia que tú. Hablé con Orlovsky antes de que muriese. Le pagaron para matar a Karasiov. Necesitaba dinero para su hijo. Quien le hizo la oferta sabía a quién se la hacía. Orlovsky se moría. ¿Quién le pagó? No lo sé. Murió antes de decírmelo. De madrugada han intentado entrar en mi casa. Oí un ruido y salí detrás de él. Pero no le atrapé ni pude verle la cara. Es todo. ¿Smolensev ha visto la cerradura? Sí. No está forzada. Ya veo. Y no perdiste las aves, ¿verdad? No, ¿qué va? ¿Nada más? ¿Qué es eso? No es nada. No me lo estás contando todo. Tengo una corazonada ahí. Tengo que ir a comprobarlo. Puedes, si voy contigo. Lo haré yo sola. Estás de servicio. Y soy tu jefa. Así que iremos juntos.
¿Qué hacemos aquí? Mi ex tiene una copia de las llaves. ¿Exnovia? Íbamos a casarnos, sí. Ahora me doy cuenta de que no la amaba. Me da igual. Espero que no le hayas dicho que veníamos. Claro que no. Cada semana viene a este salón de belleza a la misma hora. Ya veo. Pero mira quién es. Hola. La copia de las llaves de mi piso. ¿Dónde está? ¿Ya nos saludas? Igual que tú ayer, ¿no? ¿Y esta quién es? No es asunto tuyo. ¿Cómo puedes decir eso? Íbamos a casarnos y ahora ya no es asunto mío. Quiero saber por quién me has dejado. Capitana de policía Radionova. Uy, ya sé que es policía. Pagan poco. ¿No quiere cortarse el pelo? Yo pago. No, gracias, no hace falta. ¿Dónde están mis llaves? No sé dónde están tus llaves. Supongo que en casa. Vamos para allá. Tengo mejores cosas que hacer. Tengo planes propios. ¿Nos das un minuto? Sigue, sigue. Gracias. ¡Ah! Escúchame, necesito las llaves ahora mismo. Igar. ¿Y qué me harás? ¿Arrestarme como estás? Ya lo han soltado y pronto le quitarán los cargos. Está fuera porque tu padre ha pagado, no lo olvides. No, estás es inocente, inocente. Y no pienso ir a ningún lado contigo, así que lárgate, Madero. Escúchame. Igar, cálmate. Vámonos. Veo que te van las chicas que toman la iniciativa, ¿eh? Igar, vamos. Sakalovsky. Eres un pringado. El número es nuevo. Lo compraron con un nombre falso. Simonov es el único que llamó. Este número está activo. Y nos han dado esta localización. ¿Has visto a su familia? Es hijo único. Sus padres siguen vivos. Su padre estaba en el trabajo, así que hablé con su madre. Tuve que decirle la verdad. Ya os podéis imaginar lo que vino después. Lágrimas, chillidos... Entiendo. Así que no tienes nada. No, su madre no sabe nada. Sus cosas están en casa, incluido su teléfono. Salió a comprar cervezas y no volvió. ¿Durante 10 días? ¿No informó de su desaparición? Lo hizo. Estarán desaparecidos, pero aún no hemos mirado. Nos llevará una semana. Deja que lo haga Igar. Nosotros haremos lo importante. Llama. ¿Cómo? Tienes el número desde el que llamó. Llámalo. No suena. Da señal. Sigue llamando. Nos separamos. El que oiga algo, que avise. ¿Vamos por la tarde a algún sitio? Suena por aquí.
Ese niñato otra vez. ¿Por dónde suena? Se oía por aquí. ¿Había algo más? Teléfono y pasaporte. A ver. Ahora ya puede. Denis Igorevich Kovalyov, de aquí. Todo igual. La hora y la causa de la muerte. Otra vez deshidratación. Esto es una locura. El garaje no estaba cerrado. Quizá lo abrieron después de que muriese. Miraré las puertas. Si hay huellas de que los encerraron, os aviso. Los testigos, fíjense bien en lo que hacemos, pero se lo advierto, no se toca nada. Jeka, ¿dónde trabajaba Simonov? ¿Le preguntaste a su madre? Era informático, pero no sabía bien dónde. Ya veo. ¿Kovalyov vivía solo? Sí. He hablado con los vecinos, nada especial. Era tranquilo, nada de tipas, chicas por las noches. A veces algo de música ella. No toques nada de eso, las huellas. ¿En qué estabas pensando? Igar, déjalo como estaba. Arrestadme. Dos muertes idénticas. Ambas por deshidratación y bajo extrañas circunstancias. Kovalyov, el del garaje, llamó a Simonov varias veces. ¿Qué dice Petrovich? Nadie cerró con llave el garaje. Os lo digo, esto es de locos. Las puertas no estaban cerradas. Si las hubieran bloqueado por fuera, habría señales. Kovalyov podría haberse largado fácilmente del garaje. Lo mismo que Simonov. Pero ninguno lo hizo. Si solo uno hubiera muerto por deshidratación, podríamos decir que estaba loco. Pero tenemos dos. Y ninguna diferencia entre ellos. Los dos tienen móviles con números sin registrar y no trabajan en ningún sitio. La madre de Simonov dijo que era informático. No, dijo que él le había dicho que lo era. Podría serlo, de forma extraoficial, ya visteis su piso. Además, los vecinos han visto allí a Simonov. Iba mucho por casa de Kovalyov. Dos informáticos trabajando. No hay pistas en sus pisos. Vale, es hora de irse a casa. Lo pensaremos mañana. Dania, espera un momento. No te pongas celoso. Igar, ¿a dónde vas? A un último sitio. ¿A dónde? Ya no estoy de servicio. Si pasa algo, llámame de inmediato. De acuerdo. Mejor vete a casa y no bebas. No has estado muy centrado hoy. No lo toleraré nunca más. Intentaré no hacerlo. ¿Entonces a dónde vas? A casa. ¿Y tú qué? Es cosa mía. Me acerco a casa. De acuerdo. Hasta mañana. Adiós. ¿Qué? Sigo pensando en si te liarás con él. Te he dicho que nada de celos. Lo sé, pero es muy difícil. Aprende. Es solo que tiene problemas. ¿Qué tiene problemas? Él se los cree a los demás.
me equivocaba contigo. ¡Quieto! Las manos. Los testigos. Estad atentos. Aquí está. ¿Lo veis? Te vas a la cárcel, amigo. Ya lo veremos. Ahora fuera de aquí. Vamos, vamos, que no entre nadie. ¿Te has pasado a la heroína? Y luego cogerás el coche para matar a un crío, ¿no? Vete a la mierda. No, no me voy. Te he confiscado las drogas. Tengo testigos. Buen trabajo. Otra cosa. Yo tengo más dinero que tu padre. Nadie te va a sacar de la cárcel. Me aseguraré de ello, ¿vale? ¿Te estás vengando, capullo? No. Lo haces tú solo. Con la heroína y matando a niños. ¿Yo? Yo no he matado a nadie. Vas a ir a la cárcel. Piénsalo un momento. ¡A la cárcel! Hija, ¿qué dices? ¿Somos colegas? Soy Madero. Basura. Tú mismo lo dijiste. Basura. ¿Quieres que te encierren? Nadie quiere eso, tío. Lo harán. No digas eso. Si es por las drogas, las dejo, lo juro. Eso ya lo he oído. Tienes una oportunidad. Decirme qué ha hecho tu hermana con mis llaves. Las tiró. ¿Cómo lo sabes? Lo vi, se cabreó y las tiró por ahí, te lo juro. Tú solamente juras cuando estás mintiendo. Tío, no digas eso. ¿Podemos olvidar lo de la heroína? Sigo esperando la verdad. Lo siento. Fue culpa mía. Estaba cabreado. No te entiendo. Le cogí tus llaves a Lera y contraté a un yonki. ¿Un yonki? Sí, para que entrase en tu piso. ¿Para matarme? No, claro que no. Tenía que entrar y dejar droga dentro de tu piso. Después llamaría a la policía y... y eso era todo. Mentira. ¿Quién era el otro? ¿Qué dices? ¿Qué otro? El que me disparó por la espalda. Había dos. No. Solo uno. Solo estaba el yonki, lo juro. De verdad. Hey, Igar. ¿Qué? Has dado tu palabra. Siempre cumplo mi palabra. Podéis iros. Me equivoqué. No eran drogas. Idos. ¿A alguien? Sí. ¿A quién? No te importa. Estás escribiendo a alguien a las 2 de la mañana y no puedo preguntar ni quién es. ¿Y me llamas celoso? No tienes motivos para estar celoso. Solo dime a quién escribes. A Igar. No me lo puedo creer. Tiene problemas. Quería saber si todo le iba bien. Otra vez no. Si me quedo, nos pelearemos. Ni hubo ni hay nada entre nosotros. No has dicho que no lo habrá. Tania, por favor. ¿Sales con un tío y piensas en otro?
Hola, Aidar. ¿Estás despierto? ¿Va todo bien? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo ahí? Mira, soy un pervertido, ¿ves? ¿Qué más te da? No podré verte. Me pone mucho, sí. Pagaré, no te preocupes. Lo prometo. ¿Estás loco? No bromeo. En serio. Escucha, te pagaré 1000 pavos. Lo prometo. Anota mi número. De acuerdo. ¿Quién era esa? Esa era una testigo. ¿Una testigo de qué? Kovalyov y ella solían tener sexo por internet por la noche. Cuando estuvimos aquí investigando antes, me di cuenta de que no habían apagado la webcam. Así que he venido a ver con quién habló por última vez nuestra uva pasa. Es una persona, no una uva pasa. Sigue. Vale, Kovalyov. Estaba hablando con esta chica. Entonces sonó el timbre. Salió, volvió a entrar y habló por teléfono. ¿Qué tiene esta testigo que ofrecer? Una grabación. Tiene la conversación grabada. Voy a ir a buscarla hoy a las 7 de la mañana. No queda mucho para las 7. Lo sé. ¿Esperamos? Creía que era el único que no dormía por las noches. Es parte del trabajo. Es habitual trabajar hasta tarde. Está amaneciendo. ¿Más café? No, gracias. Así basta. ¿Me pone otro café? Claro. Gracias. ¿Cómo va el caso de tu madre? ¿Tienes algo nuevo? No. Tras la muerte de Karasev, no sé qué hacer. ¿A quién buscar o dónde? Prueba con los que estaban entonces en el círculo de tu padre. Mi vida había cambiado. Vida nueva, trabajo nuevo, amigos nuevos. Era un crío, no recuerdo nada. Siempre puedes averiguar con quién trabajaba. Tenía una compañía, ¿no? ¿Era grande? Sí. Entonces habrá pistas. Piénsalo. ¿Es la llamada? Hola. Sí, Arnold Vikentievich. ¿Cómo lo ha llamado? Arnold Vikentievich. Lo he escuchado como 10 veces. Dice algo como... ¿Quién es Arnold Vikentievich? Después escucha un rato más y eso es todo. Sí. Sí. La grabación se interrumpe aquí. El teléfono es el que llevaba encima. Sí, ya he visto eso. Ahora debemos encontrar a Arnold Vikentievich. Es un nombre extraño. Lo buscaré en internet. Quizás salga algo. Míralo a ver. De acuerdo. Vika, ¿a dónde mandaste a Dania? No contesta el teléfono. No lo mandé a ninguna parte. No sé dónde está. Qué raro. Soy Sakalovsky. He llamado antes para quedar con Arkady Viktorovich. ¿A qué hora? Muchas gracias.
Foley está aquí. Hola. Hola. ¿Cómo está tu coche? Esta tarde me lo dan. Perdone, pero tengo que preguntar. ¿Ese disparo era para usted? Para mí. ¿Para usted? Ay, qué bien. Me refiero a que me alegro de que no fuese para mí. Sí, claro. Una cosa, ¿su coche tiene cámara? Sí. Pero le di el vídeo a la policía cuando puse la denuncia. No se le ve mucho. ¿En serio? Sí. La cara no se le ve bien. Buenos días. Buenos días, justo a tiempo. Nos vamos. La grabación ha servido. ¿Sí? ¿Era interesante? Puedes verlo más tarde. En el vídeo, Kovalev hablaba por teléfono con un Arnold Vikentievich. Es un hombre raro, solo hay uno. Es profesor de psiquiatría en prácticas. Bien. ¿Podemos hablar en privado? ¿Es personal? Más o menos. Entonces habla en presencia de Checa. El pervertido sexual del informe soy yo. No tenía ninguna duda. ¿Qué? Fue un malentendido. Ya ha quitado la denuncia. Pero tiene un vídeo de la cámara del salpicadero. Y se lo ha dado a los compañeros de otra comisaría. Tengo que verlo. ¿Para qué? Por esto. ¿Qué es esto? Fue algo más que un intento de allanamiento. Alguien intentó dispararme por la espalda. Al principio pensaba que era una venganza de Stas. Pero puede que sea de otra persona. Y puede que lo veamos en el vídeo. ¿Por qué no me lo has dicho antes? No quería preocuparte con mis problemas. Es un intento de matar a un policía, ¿entiendes? Así que es problema de todos. Vamos a seguir con el plan. ¿Esto a dónde va? A la sala de pruebas. ¿Estás llamando a Daniel? No contesta. Quizá... Mejor pensamos en qué vamos a decirle. No tenemos pruebas. Iremos a por él. Diremos que uno de ellos se salvó y que ha testificado. ¿Y si nos pregunta de qué estamos hablando? Nos disculpamos y nos vamos. No veo otra opción. Disculpe. Hola, hola. ¿Dónde podemos encontrar al profesor Drogoliubo? Arnold Vikentievich. Está allí. Es el hombre calvo de gafas. Gracias. De nada. Arnold Vikentievich. Retomaremos nuestra conversación más tarde. Sí, soy yo. ¿Quiénes son ustedes? Capitana de policía Radionova. Y dos compañeros míos. ¿En qué puedo ayudarles? Kovalev está vivo. ¿Cómo dice? El hombre del garaje sobrevivió y ha testificado. ¿Estoy detenido? Una confesión puede ayudarle en el juicio. Bueno, fue culpa suya. Fueron contratados para crear una red informática y robar también números de tarjeta de crédito, el mío y el de mucha otra gente decente. Perdimos muchísimo dinero. Pero muchísimo. No podíamos demostrar su culpabilidad. Ni tampoco recuperar el dinero. Se rieron de nosotros.
cómo murieron. ¿En plural? Sí. Los dos murieron de deshidratación. Así que me habéis engañado y yo he caído en la trampa. ¿Murieron, decís? Entonces no fue en vano. Sí, soy un maestro de la sugestión, hipnosis. Les dije una palabra clave y los dos cayeron bajo mi control. ¿Cómo les dijo esa palabra? ¿Por teléfono? Sí. Les di instrucciones por teléfono. A uno le ordené que alquilase un piso. Al segundo que fuese a un garaje muy alejado. Y les ordené a los dos que no saliesen, porque la muerte les aguardaba afuera. Y también les dije que no bebiesen ni comiesen, que la comida era venenosa. Sí. Murieron aterrorizados. Díganos, ¿por qué se llamaban? Porque quería que supieran del otro. ¿Cómo se sentían? Así es más terrorífico. Es usted cruel. Escucha, parece el típico maníaco. Dime, ¿le pagaste para que quitase la denuncia? Vika, puedo rebobinar. Vamos a mirar despacio. Mirad el portal. Para. Está lejos, no se le ve la cara. ¿Hay más? Es todo. Sí, teniente coronel. No, no lo sé. ¿Qué le ha pasado? Sí, de acuerdo. ¿Pasa algo con Dania? No lo sé aún. ¿Qué hago con esto entonces? ¿Me hacéis una copia? ¿Se puede? Adelante, Petrovich. Déjame. Y entonces me metí aquí y le dije al tipo ese: oye, no toques mi coche, acabo de pintar. Y se apoyó el tipo. Soy Garza Kalowski, tengo una cita. Lo siento, la oficina está cerrada. Arkady ya se ha... ¿Igar? Seguramente no me recuerdes. Era solo un crío. Hola, Arkady Viktorovich. Sé que comenzó trabajando con mi padre. ¿Te pareces a él? Por hoy he terminado. Vayamos a algún lado a hablar. Pero no quiero robarle su tiempo. ¿Qué querías preguntarme? ¿Sabe qué le pasó a mi madre? ¿Él no te lo contó? No. Se abrió las venas, Igar. Eso ya lo sé. Pero quiero averiguar por qué.
¿Quién sabe por qué lo hizo? Dicen que dejó una nota. Pero puede que me equivoque. Fue hace tanto tiempo. Probablemente solo estuviese. Solo estuviese cansada. Cansada y harta de que tu padre la engañase.